¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. El pasado fin de semana, Paquito de Miguel se presentó en el escenario de la Academia para entregar los premios OMG de TikTok. Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar el reconocimiento al drama total, intentó hacerse el chistoso con Lolita Cortés, quien en lugar de reírse le dedicó varias miraditas de desprecio. Este incómodo momento entre el influencer y la juez de hierro no sorprendió a nadie, pues a lo largo de esta temporada, Lolita se ha agarrado del chongo con todos, desde el director Alexander Acha. ¡No! ¡Pero si yo lo pedí desde el principio! No, que los bailarines hagan a un lado. Yair. Mi querida Lolita Cortés, ¿qué le pareció este primer grupo? A mí me pareció impresionante. Señor Yair, ¿con qué poco pinole le da todo? Hasta los bailarines, a los que dejó por los suelos debido a sus coreografías. Estos bailarines espantosos que lo hicieron tan espantoso, tan horrendo, bailaron horrible. Nos despertamos bravas. Ay, bueno, gracias por ser tan... En 2020, este comentario hizo estallar a Dana Paola. Todo comenzó cuando a Gibran se le hizo fácil decirle a la cantante mientras platicaba con Franceli. Pero tómala, porque los de TV Azteca quisieron aprovechar el desliz y le mostraron el videíto a la intérprete de Mala Fama, quien decidió desquitarse de forma sumamente épica, pues al principio decidió llenar al alumno de alabanzas, para después irse directito a la yugular. ¿Por qué te he visto hacer? Me ha encantado. Para mí ha sido maravilloso. Tú dime, así no soy contigo. Al final, el pobre Gibran terminó avergonzado y de patitas en la calle. Pero este momentazo quedó grabado en la mente de todos, por la forma en que Danita demostró que era una mujer de muchísimo carácter. Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García. Hace varios añitos, este video lanzó a la fama a Rubí, y aunque todos la conocíamos solo por su fiestón y su chiva de $1,000, durante esta temporada nos quedamos con el ojo cuadrado, cuando la joven hizo casting para entrar a la Academia. Con lo que no contaba es que sus desafinados gritos luego harían que Lolita le mostrara su desprecio y la considerara indigna de estar en la escuela. Ahora sí, Lolita, me gustaría saber qué le pareció Rubí. Para mí, tú no debes de estar aquí. Aunque las críticas no le favorecieron siempre, la quinceañera más viral no se achicó. Y lejos de convertirse en la Yoletita 2.0, la muchachona se puso las pilas. Y además de llegar a la final, terminó dando presentaciones bastante decentes, que le hicieron ganarse no solo el respeto del público, sino hasta de los críticos. Rubí, te felicito enormemente. Si hay una alumna que se volvió icónica en este reality show, esa sin duda es nuestra Yoletita. La guapísima tapatía no solo hizo historias por sus gloriosas interpretaciones. Nunca cambiaré. O por las arrastradas que se daba con sus compañeros de generación. Eso es lo que eres. Una soberbia estúpida. Nos vemos arrastrada. Sino por sus encontronazos que tuvo con todos en el panel de críticos. No cantas. Voy a cantar. Yolet, no naciste para cantar. Pido por favor que ya no voten por ella, porque esta es la Academia. El fenómeno televisivo que causó fue tan pero tan grande, incluso los que no veían el programa cada domingo esperaban su presentación, nada más para ver con qué nueva puntada nos salía. Decirte, con respeto, que eres lo peor de la Academia. Muchas gracias. Me da flojera discutir contigo ese punto. Y aunque en cada concierto nos regaló un momentazo, sin duda lo más controversial, llegó cuando agarró sus cositas y ella misma se fue de la Academia, dejando al panel de críticos y a sus propios maestros con la boca abierta. Si me voy, me voy por decisión propia, no porque me lo digan ustedes, ¿ok?
¿Te acuerdas de él? En la sexta generación de la academia, nos topamos con Luis Armando, uno de los alumnos más peculiares de todo el reality show. Desde que se reveló su identidad secreta como Paolo Botti, el muchachote se encargó de meter el rating a base de pura polémica. Y vaya que le funcionó, porque al final no solo terminó en tercer lugar de su temporada, sino que TV Azteca lo incluyó en el programa Para Todos, donde se encargaba de animar al público moviendo el Botti. No obstante, toda su carrera se fue a la basura cuando se dijo que había tenido comportamientos salvajes en contra de su novia, María Fernanda, razón por la que dicen lo sacaron de la televisora. Y aunque luego lo vimos haciendo el oso en algunas cápsulas de hoy, jamás volvió a figurar en el medio. Una cosa que ha empañado este megaproyecto de TV Azteca son sus finales, pues en más de una ocasión los fans han acusado a la televisora de darle el primer lugar a personas que aparentemente no se lo merecían. Los casos más recordados fueron cuando Erasmo derrotó a Yuridia durante la cuarta generación, la vez que Dalu se quedó con el triunfo cuando muchos aseguraban que los favoritos eran Dennis y Angie. Eso claro, sin olvidar el reciente triunfo de Cecia, el cual no solo dejó inconforme a las redes sociales, ¡ay, no, qué feo sino caso! También a los críticos que no podían creer que no ganaran ni Mar ni Nelson. ¿Y tú, qué académico crees que merecía ganar? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño López y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.